El Señor les bendiga. Comenzamos el tiempo de alabanza, que nuestro corazón pueda sintonizarse con el Señor en este momento, que pueda nuestra alabanza ser grata para el Señor en esta mañana. El siguiente coro dice: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Tiempo que no cantábamos ese coro, ¿no? Me trae muchos recuerdos a los viernes que teníamos en la Escuela Cristiana Camireña de Devocional, ese coro. Bien, vamos a orar para continuar, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias porque en tu misericordia, en tu gracia, podemos tener el privilegio de alabarte, podemos tener el privilegio de entrar en tu presencia también mediante la adoración, sabiendo que tu palabra nos dice que tú buscas adoradores en espíritu
y en verdad bendice la vida de cada uno de mis hermanos en esta mañana, que su corazón pueda rebalsar de gozo, recordando tus maravillas, Señor, y lo que tú has hecho para nosotros. Bendice este tiempo en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hay una canción que hemos aprendido en un campamento, es titula Reclutados. Esperemos a ver si es que la podemos cantar en esta mañana. Se oye decir, venid a mí, se oye decir, venid a mí. Esa es la voz del capitán, llamándome como a su soldado. Esa es la voz del capitán, cual soldado herido, dice,
esa canción. Y hay una canción que hemos aprendido también que habla de que el Señor no nos suelta de su mano. Titula No me soltarás, la canción. Vamos a recordarla y cantarla en esta mañana. Espero que se acuerden algunos. Cuando todavía era puro Zoom, esta canción la cantamos. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré. Saben cómo hacer ganas, hacer dar ganas de cantar y alabar, ¿no? Me encanta lo que cantan fuerte. La siguiente canción dice Amor sin condición. Espero que nos acordemos la letra sobre todo. Thank you.
desde respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Los anuncios, reuniones establecidas que tenemos en la iglesia hoy por la noche, a las 8 en punto de la noche, los días miércoles de igual forma la reunión de oración a las 8 en punto de la noche, los días viernes el estudio bíblico, 8 en punto de la noche, los sábados se reúnen los jóvenes a las 7:30 de la noche y el día domingo la Santa Cena como la tuvimos el día de hoy a las 9 de la mañana y una reunión similar también a esta de Escuela Dominical a las 10:15 de la mañana, ¿sí? El anuncio de hoy de la ofrenda es de 1646.50 centavos. 1646.50 centavos, me pasaron el dato. Bien, también se reúnen los hermanos varones y las hermanas mujeres. Bueno, los varones se están reuniendo los martes. Las hermanas mujeres no se están reuniendo todavía, hermana. Perfecto, están todavía en vacaciones entonces las hermanas. Bien, vamos a
a continuar con la bienvenida, quisiera que me ayuden a reconocer quienes están de visita, de repente por primera vez o de mucho tiempo, quizás. Bueno, tenemos a Yaroslav, que nos está visitando después de bastante tiempo, que sea bienvenido él en este tiempo. Ajá. Nombres, necesito saber nombres porque yo soy malo para los nombres. Creo que es Angie, correcto, ¿no? Y Jorge, Jorge, sean bienvenidos en este tiempo, están con su hijita Kendra. Bienvenidos en esta mañana, que el Señor les bendiga en este tiempo. ¿Alguien más que nos esté visitando para poder darles la bienvenida? Bueno, acá tenemos su visita también. ¿Su nombre? Laura, ¿es primera vez que estás viniendo? ¿Ya viniste alguna vez? Bien. Que el Señor... ¡Oh! Bien. Señor, te bendiga en este tiempo. Que sea de bendición este tiempo para tu vida. Bien, vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar... Mi gozo es grande al verte. Bueno, Marco, no sé si estará por acá o ya estará yendo al almuerzo. De repente no lo he visto a Marco. Para allá está. Tenemos a Marco visitándonos siempre cuando tiene tiempo y vacaciones. Está por acá, juntamente con Kevin también. Bienvenidos en este tiempo. Gracias al Señor por sus vidas también. Vamos a cantar Mi gozo es grande al verte. Mi gozo es grande al verte, mi gozo es grande al verte, mi gozo es grande al verte, mi gozo es grande, grande, grande al verte a ti. La paz de Dios te deseo, la paz de Dios te asiento. Una persona va a estar pasando asiento por asiento para poder desinfectar las manos. No se van a estar molestando algunos porque le estén echando alcohol en las manos, por favor. Bien, hay una canción antigua pero muy bonita, quizás el hermano Marco la recuerde. Dice: como melodía que sea mi vida. Vamos a cantarla, ¿sí? Como melodía que sea mi vida, recordando a Cristo y su cruz. Como melodía que sea mi vida, recordando a Cristo y su cruz. Con Cristo en mi corazón no debe haber disonancia ni discordia. Más
canción que hemos estado recordando también, titula Obrando tú, ¿quién lo impedirá? Vamos a cantarla también esta mañana. Obrando tú, ¿quién lo impedirá? Obrando tú, ¿quién lo impedirá? Cántale. Obrando tú, ¿quién lo impedirá? Obrando tú, ¿quién lo impedirá? Eres Señor. También antiguas, que no sé si la cantamos como se cantaba originalmente, pero por lo menos hay que recordarla, ¿no? Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor, dice este coro, y tenemos que estar en comunión con el Señor para que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean agradables delante de Él. No olvidemos eso, hermano. Vamos a cantar esa canción y vamos a tratar de engancharla como con cuán gloriosa será la mañana. ¿Ya? Y que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti.
esta mañana a los niños que puedan pasar acá adelante. Vamos a cantar unas tres canciones con ellos.
niños, pueden pasar a tomar sus respectivos asientos. Y en esta mañana quiero reconocer a los que han estado de cumple. Quizás está de cumpleaños el día de hoy, o quizás ha estado de cumpleaños en esta semana. Hermana Paola Avilés, estoy recordando su apellido, hermana. Yo me acuerdo pues de Mercado, digamos, ¿no? Pero no me acordaba de Avilés. La hermana Paola Avilés ha estado de cumpleaños. Muchas felicidades para ella. ¿Quién más? Cristal. Muchas felicidades, hermana. Que el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Mercedes. ¿Está por acá? Mercedes Pérez, su manito. Hermana, por favor, levante la mano. Muchas felicidades, Mercedes. Muchas felicidades, que el Señor la bendiga. ¿Alguien más? Si no quiere, levántele la mano. Usted no hay problema aquí. Hay que ser bandera aquí para los cumple. ¿Nadie más? ¿Son las únicas? Ok. Vamos a cantarle para ellas. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más de vida. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más. Que Dios te bendiga toda la vida. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más. Y que seas muy feliz, muy feliz. Que Dios te bendiga. Antes de dar paso al mensaje en esta mañana y que todos podamos ir a nuestras diferentes clases, vamos a cantar una última canción. Dice: anhelo conocerte más, vivir en santidad. Yeah.
gracias. Muchas gracias, chicos, por acompañarme, los músicos. Gracias, hermano Marcos, porque a pesar de que son temas nuevos, veo que cada vez está incorporando más el instrumento. Bien, el Señor bendiga este tiempo y vamos a pasar a lo que es la meditación en esta mañana. Los niños pueden pasar a sus respectivas clases. Buenos días. Gusto de verles a todos. ¿Cómo les va? Sí, el coro obrando tú, yo no me acuerdo que es así, pero eso va a ser tema para otra prédica. Solo quería sacarme esto de encima, ¿ya? Pero bueno, me encanta el idioma español. Tiene muchas palabras que con un simple cambio le da otro significado totalmente diferente a las palabras o a las cosas. Por ejemplo, la palabra ordinario. Uno cuando quiere referirse a algo que no le gusta, que tiene poca calidad, uno usa esta palabra y dice ordinario, ¿verdad? Lo has usado esa palabra, ¿verdad? En algún momento lo hemos usado, estoy seguro que sí. Pero mire, simplemente añadiendo un extra al inicio, decimos algo muy diferente al simplemente ordinario. Cuando tratamos de demostrar o mostrar que algo es genial, decimos siempre extraordinario. Y uno pensaría que añadir extra a lo ordinario sería algo diferente, ¿no? Hay otras palabras, hay otra palabra que me gustaría remarcar en esta mañana, que da o que se usa de esta misma manera. Por ejemplo, mirar. Mirar. Algunos necesitamos más ayuda que otros para mirar, pero miramos, ¿ya? Y según el diccionario, la palabra mirar significa dirigir la vista hacia un objeto. En esta mañana, de manera general, yo los estoy mirando, ¿sí? Estoy dirigiendo mi vista a muchos lugares y usted piensa que lo estoy mirando, sí, pero no, ¿no? Cuando uno habla aquí en público, suele mover la mirada mucho para poder más o menos enfocar a una gran mayoría. Sería muy raro enfocarme en un solo punto y más nada. Pero eso significa mirar, ¿ya? Dirigir mi vista hacia un objeto en específico. Sin embargo, al añadirle dos letras a esta palabra, cambia por completo el significado. Y me quiero enfocar en esta palabra, admirar. Admirar. Admirar significa causar sorpresa a los sentidos por medio de la vista por algo extraordinario o inesperado. Significa contemplar o considerar con estima o gran agrado a alguien o algo que llama la atención por sus cualidades
extraordinarias. Y solamente hemos añadido dos palabras: a mirar. La A y la D. ¿Sí, no ve? Dos letras. ¿Qué dije? ¿Dos palabras? Dos letras. Gracias por estar oyendo. Y no solamente escuchando. Sí, gracias. Es cierto. Dos simples letras al inicio de mirar. Admirar. Tengo la cualidad y me jacto de esto de manera bien, ojalá. Tengo esta cualidad de estar siempre atento a sucesos naturales que suelen suceder de manera periódica. Me encanta mirar la luna. No sé qué día, uno de estos días, con Carlos Céspedes estábamos mirando la luna y parecía una sonrisa. ¿Han visto alguna vez esa luna que parece una sonrisita, que está así, así, ¿no ve? Que le faltan los dos puntos de ojito nomás y ya es una sonrisa completa. Que de hecho, dicho entre paréntesis, hay un fenómeno natural que sucede que se llama justamente la sonrisa del cielo. ¿Ya? A la luna, justo arribita brillan dos estrellas y se forma la sonrisa del cielo. Búsquelo en internet, no me deje simplemente mencionarlo así para que vea usted. Me gusta no solamente admirar la luna, sino algunos otros fenómenos que suceden alrededor de mí. Suelo fotografiar algunas de ellas y me llama mucho la atención todo aquello. Me encanta, disfruto eso. Disfruto cuando... ¿Han visto alguna vez las nubes cuando parece algodón de azúcar? Nadie movió la cabeza, pero ojalá lo haya visto. Y sucede en este tiempo de calor. Las nubes parecieran unos algodones de azúcar arriba de arriba. Y hace calor, ¿no? Hace calor, pero las nubes están ahí y parece algodón de azúcar. Usted conoce el algodón de azúcar. Ha sucedido un montón de veces ya aquí en Camiri. Nuestras nubes, o las nubes acá, no sé si hay ese suceso en otro lugar, pero es un show espectacular. Es genial ver cuando los primeros rayos del sol están queriendo aparecer por, no sé qué se llama el cerro que está aquí atrás, Itacuaruso, por el cerro Itacuaruso, ¿verdad? O cuando la luna hace lo propio también. O cuando el sol se está ocultando y el Sararenda es el encargado de darnos la última sombra del día. Eso. Un show espectáculo, totalmente un espectáculo puesto en la naturaleza. Me encanta. Solo una vez, bueno, una vez y media subí al Sararenda. La primera vez fue en un campamento. Otra vez vuelvo a... ¿Se han dado cuenta, dicho entre paréntesis, que estoy refiriendo mucho mis prédicas a campamentos y a cosas que nos hacía Don Marcos en los campamentos? ¿Sí, no? ¿Se han dado cuenta de eso? No es traumas, ¿ya? No son traumas, por favor. Son recuerdos bonitos que tengo y que cuando uno toca estos temas viene de manera automática. Y de hecho, hay dos referencias a campamento. Dijo el hermano Marcos, él solía decir casi todo el programa, y dijo, un día vamos a ir a Cerro Sararenda. Hora de levantarse, 4 o 5 de la mañana. Y eso es un martirio para cualquier joven adolescente en vacaciones, 5 de la mañana. Pero ahí estábamos, vamos. Y comenzamos el recorrido. Uno pensaba, Cerro Sararenda está casito, hora, hora y media, tu tía. Llegamos allá cerca del mediodía, más o menos. Y una cualidad interesante es que jóvenes se iban quedando a medio camino. Yo iba apreciando, y me acuerdo muy bien, a las nubes que venían y chocaban con el cerro y casi como que lo bordeaban y subían. Gracias a Dios, tuve la oportunidad de llegar hasta la punta.
a piecito y disfrutar de una vista única que hasta ahora me acuerdo. Y hasta ahora puedo disfrutar de esa memoria. Y admirar nuevamente a Camiri desde esa perspectiva. Es otra cosa. Es algo muy diferente. El libro de Marcos tiene la cualidad de mostrar las reacciones de la gente cuando sucedía o cuando Jesús enseñaba algo. En un campamento, otra vez, nuestro hermano Marcos en los desayunos nos hacía leer varios capítulos y nos regaló cohete, de esos cuetillo, le decimos siempre, esterilla de cohete, y cada vez que leíamos la gente se admiraba, la gente alababa a Dios o la gente se sorprendía, nosotros teníamos que hacer algo de bulla, aplauso, celebrar y cohetilla, pa, pa, pa. Imagínense un desayuno así, celebrando, cuando leíamos la historia escrita por Marcos. Y de hecho en Marcos 1, al comiencito nomás, en los primeros versos, dice que la gente se admiraba por la enseñanza que daba Jesús. Se admiraba por lo que enseñaba. Y en el capítulo 1 nomás ya empezaron los cuetillos en el comedor. Ya imagínense un montón de campamentistas gritando y con cuetillos más algunos por ahí. Algunos eran vivos, se adelantaban en la lectura y ya estaban ellas. ¿Qué tiempos aquellos? Falta decir, ¿no? Acompáñeme a leer, por favor, Salmo el capítulo 8. Salmo el capítulo 8. Y en base a esto vamos a ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Me encanta que esta primera parte, si usted se fija, está entre signos de admiración. Está dando una expresión de admiración. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y fíjese lo que empieza a decir nuestro estimado autor de este salmo, que es justamente David. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entre paréntesis, no tiene nada que ver con la prédica de esta mañana, pero quería comentarlo. Se puede cambiar el destino de toda una generación cuando Dios es el fundamento puesto en los niños. Se puede cambiar el destino de toda una generación cuando Dios es el fundamento puesto en nuestros niños. Los niños que salen a cantar acá pueden cambiar su destino solamente con Dios en sus vidas. Amén. ¿Están de acuerdo con eso? Gracias a Dios por los chicos que trabajan en OANSA, gracias a Dios por las maestras y por los profesores de escuela dominical, y gracias a Dios por ustedes, papás, que hacen su trabajo también en casa. Ahí es el primer lugar donde se trabaja con los niños. Versículo 3, volvamos al tema, admiración. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, pienso y me digo a mí mismo, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste dueño y señor sobre las cosas, sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y vuelve a terminar con lo mismo del capítulo del versículo 1. Oh Jehová,
Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Signos de admiración nuevamente para esta frase. Mi pregunta, últimamente, ¿tienes la capacidad de admirarte por algo? ¿Cuándo fue la última vez que algo te admiró y te sorprendió en gran manera? Le doy 5 segundos para que su memoria trabaje y le lleve al momento en que usted dijo, wow, pero no un wow así de, qué bonito, ¿no? Selfie y vámonos, sino un wow, que ahorita vamos a hablar de eso, de un enorme y gigante wow. Yo me acuerdo y sentí un poco de envidia cuando en una noche de truenos y relámpagos, cayó un relámpago y lo contó el hermano Marcos acá. Cayó un relámpago ahí en el Hebrón. Y sentir esa cosa cerca, yo quería haber estado en ese momento para decir, wow, y quieto. Claro, una cosa es verlo en video, ¿no? Otra cosa es estar ahí cerquita. Ahora, yo no sé, ¿qué fue lo último que le admiró? ¿Qué fue lo último que le causó y le sacó un wow y unos ojos así grandes y decir, qué increíble? ¿Cuándo fue la última vez que nos sorprendimos por algo majestuoso, algo espectacular? ¿Saben qué? Me he dado cuenta de que no solemos admirar mucho a las estrellas en Camiri. Bueno, creo que de a poco hemos ido perdiendo esa cualidad. Se pierde la cualidad de admirarse. Es una cualidad que se pierde. ¿Ya? Y yo considero que es culpa de las mismas luces de la ciudad, ¿no? En todo sentido, luces de la calle, luces de vehículos, luces de televisores, luces de celulares. Ahorita vamos a hablar de eso. Luces de todo tipo de luces que está aquí abajo impide que yo mire un poquito más allá y diga, wow, y yo me sorprenda. Es preocupante cuando por algún motivo nosotros perdemos la capacidad de admirarnos, la capacidad de ir más allá, la capacidad de simplemente mirar y añadir dos letras. Mire, es tan fácil perder estas dos letras que nos quedamos solamente en mirar y dejamos de admirar. Dejamos de admirar. ¿Cuáles podrían ser estas razones por las cuales nosotros perdemos esta facultad de sorprendernos, de admirarnos? Número uno, creo que aprendí esta nueva palabra, se las regalo, que me parece muy buena y da pie a todo esto. Vivimos embotados. No es lo que está pensando, no es de la bota de vestir, aunque se escribe parecido, embotados, con B labial. Vivir embotados o estar embotado es la ausencia temporal de la reacción a estímulos de intensidad normal, que da lugar a un funcionamiento psíquico amortiguado e insuficiente en sus reacciones ante los estímulos ambientales. Vivir embotado es, mira, un relámpago. Eso es estar embotado, ¿no? Ya no tener esa sensibilidad. Mira, la luna llena. Sí, ¿no? ¿Se han dado cuenta que la luna es más grande cuando recién sale del cerro? Ese es un show único. Un show que espero también es la famosa luna roja, que se da, creo que solamente una vez al año. Pero solemos perder la capacidad de admirarnos y decir, la lluvia,
y simplemente es algo más que está ahí. Simplemente es algo que sucedió y ya no causa una reacción en mí. Estamos y vivimos embotados. ¿Qué es lo que al día de hoy hace que en mi vida yo me sienta embotado? El río. Nada más, ¿no? El árbol con flores ahí. Nada más. No sucede algo más. No reaccionamos, no cambiamos a algo más. Solemos cambiar las prioridades en este sentido. Número dos, razones por las cuales nosotros perdemos esta capacidad de vivir o de sentir admiración. Tenemos sobreestimulación de otras cosas a nuestro alrededor. Me sorprendí de esto. Las películas al día de hoy, si quieren mantenerte ahí al pie del asiento de la butaca donde está uno sentado o donde uno esté mirando la película, cada 10 minutos tiene que existir algo que te sorprenda. Cada 10 minutos, a lo mucho 10 minutos, tiene que suceder algo, ¿no? Algo que te mantenga así, agarrado del asiento, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pasa eso y tiene que haber una charla, una conversación, algo que esté al medio, ¿no? Pero ya mucha charla, ya como que... Esas clases de películas, por lo general, son las biográficas. Cuando hay charla, muestra la vida de alguien. Esa clase de películas se las llaman películas lentas. Pero las películas, por ejemplo, de superhéroes, de acción, y que donde hay el bueno y el malo, etcétera, tiene que haber, y esto es algo que me sorprendí, no más de 10 minutos tiene que haber alguien o algo que haga algo, ¿no? Que el malo se levanta. No estaba muerto. ¿Ahora qué va a pasar? No, el dinosaurio. Uno sabe que es mentira, pero el dinosaurio se lo va a comer al chiquito. Uno tiene que haber en la película tiene que estimularme, si no yo no voy a disfrutarlo, no voy a decir, wow, qué película. Puro CGI, pero wow. Y vivimos sobreestimulados en ese sentido. Y una de las herramientas por la cual uno vive sobreestimulado también es... ¿Qué cosa? ¿Lo sabe? ¿Adivina? El celular. Nuestro celular, gracias a Dios por la tecnología, de verdad. Si no fuera por eso, creo que hubiéramos perdido mucho contacto en el tiempo en que no podíamos reunirnos así. Gracias a Dios por personas que pensaron y trabajaron de manera increíble en este tiempo para crearnos el Zoom. Dicho sea de paso, para la gente de Zoom, no se acostumbra al Zoom, hermano. A ver, voy a hacer una travesura, perdón. Para que me vean bien, no sé. Un ratito ya. Hermano, no se acostumbra al Zoom. Ojalá que me esté viendo, pero va a quedar grabado, lo va a ver después. Hermano, no se acostumbra al Zoom. No es lo mismo. Aquí hay harta gente y no tienen COVID. Gracias a Dios por la tecnología, pero este aparatito que a mí por ahora me está ayudando a tener mis notas de la prédica, suele quitarme la capacidad de admirarme. Les voy a dar unas estadísticas. Ojalá que se asuste como yo. Usted, en todo un año, recibe o ha visto en Facebook, en YouTube e Instagram, que son las redes sociales más usadas, 150,000 anuncios, publicidad. Es un promedio. 150,000, divida entre 365 y vas a ver aproximadamente al día cuánta publicidad usted ha visto. ¿Ya? Esto es un dato interesante. El 46% de los usuarios son mujeres. El 54 son hombres. Esto es del año pasado, por si acaso. Cuando uno toma el celular, el uso promedio es de 12 minutos. Cuando uno lo toma, ¿no? Cuando un mensaje,
¿Usted alguna vez ha entrado a ver la hora? Ya, ok, esa risa lo dice todo, pero voy a terminar la frase. ¿Usted alguna vez ha dicho, qué hora es? Y saca el celular, y lo desbloquea. Oh, me gusta. Y lo vuelve a guardar y pregunta, ¿qué hora era? Otra vez lo ve. ¿Le ha pasado? Ok, no soy el único. Estoy bien. Pero en promedio, uno toma el celular y está 12 minutos. 12 minutos. Y no importa el lugar, no importa si es la iglesia, no importa si es su casa, no importa si tiene visita, no importa si ha visto o no ha visto a su amigo hace mucho tiempo. Ah, está en el celular. A ver, el promedio de uso de celular, el promedio de uso del celular hasta que tengas 80 años, ojalá que lo tenga, hermano, de aquí en adelante, usted habrá usado el celular 9 años. 9 años, más o menos. Esto quiere decir que en un año usted ha estado usando aproximadamente, o va a usar en este 2022, 1 mes y medio. Solamente el uso del celular. Ahora, todo esto me lleva a pensar y a decir, con razón, no me admiro por nada. Con razón no puedo decir, como dijo el salmista, oh Dios, tu nombre está en toda la tierra. Porque estoy súper cegado por esto de acá. Embotados. Vamos a usar esta palabra más seguido ya. De hecho, estamos embotados. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que yo dejo que me estimule y me insensibilice de por vida. Y eso es razón. Tiene razón al decir que el celular, en cierta medida, nos ayuda a estar súper embotado. Gracias a Dios, insisto, yo soy, yo tengo un celular, pero ¿se ha hecho la prueba alguna vez usted, hermano, de dejar el celular? Un día, medio día ya, para que no suframos tanto. De decir, no voy a usar el celular. Si le hace así la manito, es que ya estamos con problemas. Veamos por favor el Salmo 8. David y la sensibilidad de decir, Dios, tu nombre está en toda la tierra, y lo repite 2 veces. Tu nombre está en toda la tierra. Admiraba por completo los cielos. Dijo, tus dedos hicieron todo lo que hay en el cielo. Imagínese eso, esa imaginación, esa manera de ver y de admirar. Es decir, tus dedos hicieron todo lo que yo veo, la luna y las estrellas que tú formaste. El hombre, ¿qué es el hombre? Y se compara él mismo. Dice, ¿quién soy yo ante tal majestad, ante tal creación? Mirar la naturaleza y mirarme y decir, ¿por qué Dios me ama? ¿Por qué tengo ese amor? En toda la tierra está su nombre. ¿Saben qué, hermano? Al admirar algo raro, algo diferente, mi reacción debería ser, ¿quién soy yo para que el creador de esto que estoy admirando me llame hijo, me muestre su amor? ¿Quién soy yo para llegar a ese nivel? ¿Quién soy yo o qué hice para merecer esto? Lea conmigo este versículo que es muy usado en Navidad, pero cuando uno lo mira por este lado es espectacular.
Y este es el punto central de todo esto en esta mañana. Isaías el capítulo 9, versículo 6, por favor. Isaías el capítulo 9, verso 6 dice: porque un niño nos es dado, perdón, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, es decir, hay realeza sobre él, es de un linaje real. Y aquí está lo maravilloso, hermano. Y llamará su nombre, ¿qué? Y llamará su nombre admirable. ¿Sabe el secreto que hay ahí, hermano? Nuestro Señor es digno de admiración. ¿Saben por qué? Porque ese es su nombre. Si yo esta mañana le digo, hermano, aquí, soy admirable, ¿qué diría usted? Ok, gracias por reírse. Pero acá Jesús recibe el nombre y será su nombre admirable. Admirable. Además de otras cosas, ¿no? Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Admirable, una persona que es digna de admiración por completo. Jesús, nuestro Señor, es digno de admiración. ¿Y saben qué? ¿Cuál es la manera de llegar a admirarnos por lo que Jesús hace, por lo que Dios hace? Mirando la naturaleza puede ser un portal para eso. Tal como lo hizo David en Salmo 8. Tal como lo hizo David, por algo pequeño que suceda. Ojalá que de aquí salgamos, hermano, y estemos más atentos. No sé, pues algo. Dios, por favor, muéstrame algo. Por lo cual yo diga, wow. Y al final diga, Señor, me amas tanto de esta manera. Es increíble. ¿Qué hizo el Señor esta última semana, por lo cual yo me admiré, por lo cual yo me sorprendí en gran manera hacia Él, hacia Jesús, hacia mi Señor? ¿O fue simplemente, estoy bien de salud, embotado, me sané del COVID, todo bien, no me pasó nada en el accidente, todo bien, embotados hasta en esos momentos? Estamos tan acostumbrados a las bendiciones de nuestro Señor que ya no nos admiramos por eso, que ya no es natural admirarnos por eso. Hay tres tipos de reacciones, y quiero terminar con esto, por favor. Hay tres tipos de reacciones. Cuando uno tiene la posibilidad, o cuando Dios me muestra algo, cuando el Señor Jesús me da algo, hay tres tipos de reacciones. Número uno, obviamente, admirarlo y alabarle en gran manera. Marcos, el capítulo 1, verso 21 y 28, justamente lo que yo les comentaba hace rato. Marcos 1, 21, dice que la gente... Les enseñaba, el versículo 22 muestra de que la gente se admiraba por la manera en que él enseñaba. Admirarse es, wow, esta enseñanza no hemos recibido antes. Él habla diferente. La primera reacción entonces, obvio, ¿no? Admirarse. Wow, Señor, estoy vivo hoy día. Wow, Señor, me sané de la enfermedad. Wow, Señor, estoy completo. Señor, gracias. Estoy pasando esta enfermedad. Admirarse. Número dos, segunda reacción: ni darme cuenta de lo que sucedió. Lucas, el capítulo 17, verso 11 al 19,
10 personas con lepra se acercan a Jesús. Límpianos, por favor, límpianos. Quiero estar dentro de toda la gente. Extraño a mi familia, extrañamos. Perfecto. ¿Qué dijo Jesús? Perfecto, vayan y muéstrense a las autoridades. No había dicho qué iba a pasar, cómo iba a pasar, nada. Dice que mientras estaban yendo, los diez fueron sanados. Hubo solamente uno que dijo, opa, epa, algo pasó acá. Y se admiró y volvió a dar alabanza. Los otros 9, ¿usted cree que no se dio cuenta? ¿Que no se dieron cuenta? Pues se dieron cuenta, obviamente que sí. Pero, ya está, listo, bueno, vámonos. Selfie, hashtag me sané de la lepra, no fue más. Nada de agradecimiento. Ni se dieron cuenta, no volvieron a agradecer. Segunda reacción, normal, todo bien, no pasa nada. Normal por completo. Y número 3, tercera reacción, es simplemente tener miedo. Tener miedo y no saber qué hacer. Eso ya, bueno, hay 2 que son muy peles, ¿no? Uno, no darse cuenta y no reaccionar y no agradecer. Estar tan cegados que no pasa nada. Y otra, obviamente, que es parecido, pero es tener miedo. Marcos, otra vez, vámonos a Marcos, el capítulo 5, verso 1 y hasta el 20. Hay una historia espectacular. Jesús llega a orillas de Gadara. Apenas se baja y ya se encuentra con alguien con graves problemas. ¿Qué tan grave sería su problema, hermano? Que imagino a este hombre desnudo, gritando en medio del monte, en medio del cementerio. Ahí dice, vivía en los sepulcros. Totalmente, su mente desconectado del mundo. Él no podía admirarse por nada. Le pregunta su nombre. Obviamente no a la persona. Porque los demonios ya se dieron cuenta quién estaba llegando. Aquí va a haber problemas, dijo uno de los demonios. Y conocemos el milagro. Afuera, dijo Jesús. Y se fueron a donde había un montón de cerdos, ¿verdad? Ahí empieza lo maravilloso, hermano. Porque más adelante dice que encontraron al hombre sentado, vestido y por primera vez con sus 5 sentidos funcionando, sentado. Y se admiró la gente del lugar, pero su admiración los llevó al temor. No entendemos esto. Yo no sé qué hacer con tanta admiración. Por favor, Señor Jesús, vete. Eso ya sería muy feo que nos suceda. No entiendo esto, Señor. Mejor no me meto a esto. No entiendo esto, Señor. Mejor no me meto. Me gusta imaginar, porque lo hayan sentado, me gusta imaginar una charla de Jesús con este caballero, con este señor recién sanado. Preguntarle, ¿qué te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y que él responda con su nombre verdadero. Ya no se llama Legión, ya no está, sí, ya no es más, es su nombre pasado. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tienes familia? ¿Estás sano? Tenemos acá una túnica, te la presto, te la regalo. Juan, traiga su túnica, por favor, vamos a vestirlo. Y los discípulos ayudando ahí. Por primera vez teniendo una charla.
Y ante tal milagro, los lugareños, no podemos con esto. Estaban completamente cegados ya, tan embotados al final de cuentas. Ver la obra de Jesús en mi vida, reconocer la obra de Jesús en mi vida, admirarme por eso, me lleva a la alabanza. Este proceso me encanta. Ver la obra de Jesús en mi vida, qué es lo que Jesús hace, qué es lo que Jesús hizo. Me encanta esta frase, se la regalo. Jesús, cuando llega a mi vida, cuando Él llega a mi vida, me hace inútil para mi pasado. Señor, yo era... No quiero saber lo que eras. No me interesa. Señor, pero mi familia... No me importa tu familia, eso es tu pasado. Es que mi padre... No. Ese es tu pasado. ¿Vas a estar conmigo? ¿Querés charlar conmigo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué te llamas? Es que mi papá... No, yo no quiero saber tu papá. Es que mis vecinos... No, eso es tu pasado. Quiero que te admires por las cosas bonitas que tengo para ti. Uno, ver lo que Jesús ha hecho. Número dos, admirarme por eso. Y alabar. Alabanzas, cosas como lo que hizo David. Señor, tu nombre está en toda la tierra. Número tres, tener comunión y cercanía. Charlar con Él. Señor, mi nombre... Este es mi nombre, estos son mis problemas, estas son mis debilidades. Y Jesús, no te preocupes, ¿sabes qué? Aquí tengo una túnica, te voy a tapar. Eso es adoración, una charla de corazón a corazón. Y por último, todo eso desemboca en el servicio. Este ex endemoniado, una nueva persona en Cristo, recorrió todo eso, recorrió todo ese camino y llegó a este punto de servicio porque le dijo: Señor, quiero servirte, quiero ir contigo, quiero hacer algo. Ok, vas a trabajar para mí, pero no aquí con nosotros, quiero que vayas a tu casa. Y ahí tienes que contar lo que sucedió. Ojalá esta mañana, hermanos, podamos nosotros a comenzar a mirar de manera diferente, a admirar las cosas que nos rodean. Y al admirar eso, que la alabanza sea natural. Decir: Dios, te pasaste. Qué creativo, qué increíble. ¡Qué genial! Y dejar de lado lo que me pueda embotar. No andar foto, sí o sí foto. Cualquier cosa foto. Foto para el Face. Hay una película que se llama La extraordinaria vida de Walter Mitty. Búsquelo si quieren. Hay una escena final en que el personaje se encuentra con el fotógrafo proveedor de su revista, super fotógrafo, que estaba tomando la última fotografía de su carrera. Un felino que nadie había fotografiado todavía, y justamente llega el personaje, el principal de la película, y lo encuentra en el momento en que por fin lo tiene en el lente de su cámara, a lo lejos. Y este fotógrafo lo enfoca y dice, y lo mira, y se lo muestra, ¿no?, al otro, a Walter, y le dice: mira, ahí está lo que tanto buscaba por mucho tiempo. Esta es la escena que quiero. Y el otro lo mira, mira por el lente, y después el fotógrafo se queda mirando a lo lejos a su felino, al que tanto estaba esperando. Y Walter, que estaba al lado, lo mira y le dice: ahorita saca la foto. Nunca sacó la foto. ¿Por qué no sacaste la foto?
Y la respuesta es maravillosa. Le dice, hay momentos en que una cámara no me va a quitar lo que yo puedo absorber por mis propios ojos. No hay que sacar foto a todo. Hay que absorberlo para decir, Señor, tu nombre está en toda la tierra. Hay un coro. No sé, uno de mis dos tecladitas aquí, por favor. Hay un coro que es una oración. Hay un coro. Los coros son, muchos de ellos, oración. Algunos coros son para dedicar a un hermano. Ya. Me encanta este coro que no pondrás tu amor en nadie más que en él, por ejemplo. Es una canción que se le canta a alguien, le dice, hermano, no pongas tu amor en nadie más. Pero este coro es un coro es una oración. Y yo quiero que me ayude a cantar. ¿Le parece? Que necesitamos volumen para el teclado. Ayúdeme a cantar este coro. Es una oración porque dice, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Esa es una oración, dígalo. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, Señor, radiante en toda tu gloria. Rama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte Señor, radiante en toda tu gloria, ama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo, 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 Santo. Santo, 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 yo quiero verte. ¿Saben qué? Esta oración es así de sencilla. Abre mis ojos. Yo quiero verte. Y muchas maneras, una forma de verlo es estar atento a los detalles que nuestro Señor tiene para nosotros. Oremos. Gracias, Dios. Señor, estás en todo lugar. Y nos acoplamos a lo que dijo David en su momento. Tu nombre está escrito en todos los lugares de la tierra. Y en esta mañana, Señor, queremos irnos de este lugar con una nueva sensibilidad de nuestra vida. Que esta oración que acabamos de cantar sea real. Y que digamos sinceramente, abre mis ojos, Señor, quiero verte. Y que de ahí nazca nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestro servicio. Señor Jesús, eres digno de admiración, eres admirable. Y tu amor sobrepasa nuestro entendimiento. Y queremos en esta mañana, Señor, buscar los detalles que tú tienes para nosotros, para que nosotros admiremos tu amor en nuestras vidas. Gracias por tu palabra.
Gracias por tu amor. Nos vamos de este lugar con tu bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que estén bien, cuídense, que tengan buen provecho. Hasta nuestra próxima reunión.